Bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén muy bien y que este video les guste. Les voy a contar 50 cosas sobre mí, el cual es ustedes se van a dar cuenta un poco más quién soy y a qué me dedico y qué hago en mis tiempos libres. Las 50 cosas sobre mí, mi primera. Mi nombre completo es Dana Isabella Gutiérrez Casarán, tengo 17 años, vivo en Cali, Colombia, compa. Todavía estoy estudiando para la edad que tengo. Tengo un hermano y tiene 31 años, soy demasiado recochera, extrovertida, liberal, digo las cosas a mi complacencia, sin pensar las cosas. Una persona demasiado espontánea, pero soy demasiado mal geniada, no unas por otras. No tengo novio, no como carne, no porque me asco, sino porque no me gusta, sino que hubo un tiempo en el cual comía mucho, entonces como que ya no me gusta, o sea, no, difícil de oler. Me encantan los animales, pero lo curioso es que no tengo ni un animal, ni uno. A ver, tengo amigos hombres porque me llevo un poco mejor con ellos, pero claro que tengo amigas mujeres. Soy demasiado sentimental, aunque soy cuando tengo que serlo dura con las personas, pero los que me llegan a conocer saben el corazón que tengo. Le tengo terror, literal terror a las cucarachas, o sea, pavor, no las puedo oler, no las puedo ver, nada con ellas. Una de mis series favoritas, las cuales muchos pueden conocer, es Stranger Things. Es demasiado buena, o sea, tiene algo que una chispa a la cual te llega. Soy alérgica al ají, no puedo olerlo porque ya me voy muriendo en el instante. No me gusta mucho que me cojan el cabello, o sea, como que me hagan esto, porque ya, como dicen, se desbarató. Mi comida favorita, digamos que es la costilla y el arroz, pero hay una cosa, el cual es que con la costilla es carne, entonces como que uno dice, Leo le gusta la carne, pero come costilla, pero es como un gusto que no se le pierde, porque eso sí no lo comía mucho antes. La fecha en la cual yo cumplo años es el 3 de enero, el mes donde todo mundo no tiene dinero, o sea, en el cual de que tu torta es la olla y la pintan de blanco, así, o sea, de ese tamaño es mi cumpleaños, o sea, literal. Me gustan los relojes, pero lo casual es que no tengo ni un reloj, pero me gustan. O sea, me gusta juntarme con gente la cual tenga una vibra demasiado buena, o sea, que vos te juntes con ella y como que vos digas, se siente como libre, o sea, que vos digas, aquí fue y la quiero como amiga de una. Mi color de uñas, me gusta, como dije, me gusta mucho el negro, pero no lo puedo utilizar, utilizo más colores neutros o blancos como lo tengo aquí, aunque ya está feo. Me gustan así y me gustaría utilizar colores oscuros, sino que en mi colegio, donde estudio, no lo dejan. Te lo van quitando, te dicen, dale mi loca, dale para afuera, dale para afuera. A ver, la 29. O sea, yo me veo grande, pero en realidad mido 1.62. ¿Ustedes saben qué es eso? O sea, uno es grande de masita, pero grande así, no, soy re pequeña. Amo el frío, pero casualmente vivo en el calor, porque acá en Cali no hace mucho frío, que uno diga, cuando llueve, déjeme decirle que es la gloria, o sea, es la gloria. Yo me distraigo con nada, o sea, a mí me están hablando y a mí me dicen algo acá y te olvidé a vos y me vine para acá, o a veces me distraigo hasta viendo una pared, de ese tamaño es como me distraigo yo.
Para comer, yo tengo que tener el jugo al lado, porque si no, literal, no puedo comer. Porque, o sea, no, siento como que me va a dar algo. Yo digo, no, aquí ya me chuleteé y se me quedó la comida ahí. Tengo que comer con jugo o con agua o con lo que sea para yo sentirme bien y poder comer. Los deportes que he practicado han sido karate, he practicado boxeo y balonmano. Obviamente me he salido porque llega un punto en que yo digo, es como que, ay no, ya me aburrí, ya no la doy, no la estoy dando para esto. Mi signo zodiacal es Capricornio. A ver, me gustan los tipos, o sea, no tengo como un tipo de películas, no. O sea, soy demasiado neutra, veo cualquier cosa, veo lo que me pongan. Pero pues, normalmente veo de todo. Entonces, no es como decir, esta me gustó y este es mi género, no. Los juegos que tengo y me gustan jugar son más como de celular y así. Y o sea, muchos niños, la mayoría de mujeres lo juegan. Y juegos son Free Fire y Fortnite. O sea, son los juegos que ahorita como que me tienen ahí cogida, como que vos llegas y matas, ahí fue. O sea, yo como que este juego es el que está hecho para mí. O sea, soy muy buena dando consejos, pero adivinen qué, los doy excelente, la gente sí, pero para mí, casualmente no. O sea, soy demasiado difícil de mostrar cariño. O sea, a mí me pueden estar diciendo, te amo, sos lo mejor de este mundo, sos alguien importante para mí, y, o sea, no le veo como que, de que me nazca decirlo. Entonces las personas a veces dicen como que, ella no me quiere o ella es muy diferente conmigo y en ese sentido. Entonces, hay veces las personas piensan eso, pero no es así. Simplemente yo no lo expreso ya mucho. No sé cocinar. Tengo que aprender a cocinar porque ya me lo están pidiendo y es muy necesario para la edad que tengo ya. Mis cantantes favoritos son Tupac Shakur y My Tower, que ahorita es uno de los hits de ahora. Mi color favorito es el negro. Me encanta escuchar música, o sea, que retumbe la casa, o sea, literal, que me llamen los policías, como les dicen, los tombos, o sea, ahí fue. Amo, adoro la salsa, o sea, algo que ame es la salsa, o sea, doy todo por ella. ¿Soy celosa? ¿Será? De un 100%, digamos un 45% ahí casualmente, ahí como humildemente soy celosa. Me gustan todos los géneros musicales, no tengo uno así como específico que no diga me gusta este y me gusta escuchar mucho más este, no, o sea, variado, o sea, como así, crossover y así. Voy a decir como una anécdota la cual me pasó. Cuando yo era pequeña, yo tenía como 8 años o 9, yo me fracturé este brazo en el codo y algo curioso mío fue que yo me lo golpeé pasándome un pasamanos y yo literal caí así. En ese momento yo duré 8 horas, si no fue más, sin decirle a nadie sobre el dolor, yo solo andaba así hasta que ya como que me vieron demasiado rara. Y ahí se dieron cuenta, y se dieron cuenta como a eso de las 11 de la noche, eso ya había pasado como a las 3 de la tarde. O sea, y esa es una de las anécdotas que uno, si te golpea, dile a tu mamá porque te duele, o sea, te duele. No me gusta hacer ejercicio, no me gusta, no me mata, no es algo que me apasione. Vivo con mis dos papás, con mi mamá y con mi papá, vivo con ellos dos nomás, por si me quieren venir a visitar algún día. De los viajes que quiero hacer, mi sueño es visitar Londres, conocer Londres, porque siento que es una ciudad muy linda, que muy pocos visitan, es demasiado linda. Me encanta bailar. Amo bailar, o sea, me bailo hasta las propagandas, sin decirlo así. Yo escucho por allá y yo ya estoy ahí arrebatada, así mismo, o sea, me encanta, o sea,
Si me quieren invitar a un parche, invítenme a bailar, pero sin tragar, obviamente. Tengo una sobrina, es hermosa, que es la hija de mi hermano mayor. Ella es súper linda. Me encanta el helado de sabor de tres leches y de Oreo. O sea, se me hacen que son demasiado ricos. De todos los helados que hay, son los dos que más me gustan así. Mis marcas, las cuales más utilizo en este momento, son como Adidas y Nike. Son como las marcas que más me gustan, pero las otras marcas también me gustan, pero son las que más como que me llaman la atención. Mi animal favorito, suena raro, me encanta el león, pero adivinen que no puedo tener un león. Es un poco complicado tener un león. Esta sería la 47. Mi mayor sueño es ser una gran profesional, y lo que quiero estudiar es trabajo social. O sea, se me hace que es un trabajo demasiado lindo y puede servirle a las personas y puedes aprender mucho más de ello. Es un trabajo muy lindo y yo lo quiero practicar porque siento que servirle a las personas y que vos puedas decir yo le ayudé a esto, yo conocí a tal persona y dar tu anécdota es súper lindo. Quiero estudiar trabajo social. Soy demasiado justa y solidaria, o sea, no me gustan las injusticias, no me gusta lo que hacen. O sea, se me hace que es demasiado brutal ver una situación en la cual tú puedes ayudar y o sea, como que no lo haces, no, o sea, no por miedo, sino porque es algo que tú puedes ayudar a hacer, pero no lo haces. Entonces soy demasiado justa y solidaria, o sea, no. O sea, esto es demasiado chistoso. Y todo el mundo va a decir como que, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿qué hora? Resulta que a mí un perro me mordió. Un perrito, me da mucha risa porque un perro literal me mordió en este pie. O sea, y fue, o sea, casual, no lo estaba molestando. Yo estaba súper quieta, iba saliendo de una habitación, del baño. Y yo vi el perro y él se voltea cuando yo veo es que me muerde. Y yo como que, yo ¿cómo se te ocurre? O sea, yo del miedo yo llego y quito el pie. Yo dije, ¿cómo es que el perrito me va a morder? Yo, no, eso no se puede así. O sea, demasiado chistoso porque si uno lo estuviera molestando, vale, venga. Pero él como que llegaste en el momento preciso y menos indicado para yo morderte. Entonces es demasiado chistoso. Y cuando me digan te amo, mordido un perro, yo iba a decir, sí, sí me mordió un perro, dejé la recocha, ¿oyó? Y la última es que no tengo mejor amiga y no tengo mejor amigo. O sea, estoy sola, simplemente son amigos y de ahí no pasa. Entonces, hay veces dicen que tú tienes que tener una mejor amiga como para contarle todo o un mejor amigo para contarle todo. No es necesario. Simplemente tú puedes tener tus amigos y o una persona la cual te exprese mucho y vos la ames mucho, no necesariamente tiene que ser tu mejor amiga. En este concepto no estoy diciendo que no tenga, porque a veces es demasiado lindo tener a alguien a quien expresarle que esté para ti las 24 horas y tú estés para él 24 horas. Pero esa sería la última, no tengo mejor amiga. Espero que estén muy bien, que les haya gustado este video y que hayan sabido un poco más de mí. Y en los comentarios me pueden dejar sus respuestas, qué pensaron, de como que me pregunten, ¿y el perro qué? ¿Qué pasó con él? Espero que estén muy bien, que les guste este video. Y que me